Hola, soy Jonathan y soy adicto a las endorfinas. Bienvenidos a este video donde les hablaré acerca de las adicciones de los famosos y de los no tan famosos. Bueno, de una de tantas, de las endorfinas. Las endorfinas son mejor conocidas como los neurotransmisores que alivian el dolor. Se liberan en presencia del dolor físico para hacerlo más tolerable, como por ejemplo cuando hacemos ejercicio. ¿Verdad, Barbie? ¡Quiero ver una sonrisa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y no me meto nada! ¡No me meto nada! En ese momento de máximo dolor físico, nuestro cerebro las libera para poder seguir. Esto, claro, tiene una ventaja evolutiva, ya que nuestros ancestros primates, cuando se enfrentaban a un feroz jaguar en la jungla, tenían que huir, ignorando todo el dolor que pudieran estar sintiendo. En cambio, las amenazas de ahora, llámense crisis mundial, pandemia, recesión, ya no nos producen ese dolor físico. ¿Qué está pasando en el mundo? Por eso actualmente el ser humano ha optado por infringirse ese mismo dolor ejercitándose, teniendo parejas disfuncionales o practicando el BDSM. ¿Verdad, Dacia? Pues sí, me gusta que me azoten ya. Tras, 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 tras. Así que no se detengan. Vayan por el quinto, el sexto, el décimo kilómetro. Luego por el medio maratón, por el tercer maratón, por el quíntuple maratón. Es broma, no se vayan a desmayar. Hay un estudio muy interesante de la University of California en Los Ángeles, USLA, ya tú sabes, no hay más. Donde sometieron a varias personas a condiciones de dolor mientras veían o no una fotografía de su pareja. Al momento que reportaban el nivel de dolor que sentían. Sorprendentemente, estas personas, al no ver la foto de su pareja, reportaban sentir mayor dolor que cuando sí la veían. Por lo que los investigadores llegaron a la conclusión de que las representaciones mentales de nuestros seres queridos ayudan a aliviar el dolor que podamos estar sintiendo. Y esto podría deberse a que mientras estamos pensando en nuestro ser amado, nuestra mente está distraída de ese dolor. Aunque por otra parte también podría significar que existen sustancias en nuestro cerebro que al pensar en ese ser amado, están aliviando nuestro dolor. Actualmente se sabe que son los opioides y las endorfinas, esas sustancias que están en nuestro cerebro aliviando nuestro dolor. No importa si este sea físico o emocional. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que no tienen que ir con el líder a conseguir endorfinas ni opioides, porque son sustancias que nuestro cerebro produce de forma natural. Y lo único que tenemos que hacer es cultivar relaciones sociales saludables, alejarnos de esas personas tóxicas y buscar la compañía de aquellas que no lo son. También funciona bailar en pareja o en grupo. O si de plano eres un ermitaño, no te drogues, mejor practica mucho ejercicio. En conclusión, mientras más dolor, mayor placer. Si no duele, no sirve. Y si te duele, mejor piensa en otro. ¡Hasta la vista!